Buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Hoy es 28 de agosto del año 2024. Esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana. Y vamos a iniciar con una de El Reforma, que aprovechando el comienzo de clases, difundió mentiras sobre una supuesta caída en el gasto en educación. Miren, a propósito, decía yo, del inicio de clases, el curso escolar 2024-2025 en todas las escuelas del país. El diario Reforma publicó el domingo 25 de agosto una nota titulada "Cae gasto educativo, matrícula, pruebas y tres puntos suspensivos". Pero esta nota es falsa. Nada más que primero vamos a ver quién es la fuente de Reforma. Nada más y nada menos que el expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, Eduardo Bácoff Escudero, ese es su nombre, y fue presidente de esta institución con Peña Nieto. Primero que nada, este señor es defensor de los privilegios, sus privilegios y de los intereses vinculados con el extinto instituto, en cuya administración se cometieron actos de corrupción. Por ejemplo, una clásica del periodo neoliberal era poner a competir en las licitaciones a empresas del mismo dueño. Miren, nada más para refrescarles un poco la memoria, una de las beneficiadas del Instituto para la Evaluación Educativa fue Xóchitl Gálvez, quien ponía a competir a sus dos empresas y pues ella solita ganaba, ¿no?, las licitaciones. Esto era lo que se vivía en el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y, bueno, debido a estos actos de corrupción y amiguismos, fue que desapareció. Pero vamos a ver, también Bácoff era ruega porque regrese el instituto, este instituto, y vamos a ver qué dijo para Reforma. Bueno, dijo, este sexenio logró lo que nadie había logrado, que es bajar la matrícula, bajar el número de estudiantes, y no nada más el número, la proporción de estudiantes que asisten a la escuela. Pero falsea datos, y además es absurdo, porque no se metió a estudiar absolutamente nada, solamente vio un número de que había bajado la matrícula de estudiantes. Pero esta es una trampa. La disminución de la matrícula se debe a que bajó la densidad poblacional en México y no a que las niñas y niños no se estén inscribiendo a la escuela. La segunda mentira es que ha disminuido el presupuesto en educación, pero eso también es falso. Y aquí vamos a los datos. La realidad es que en 2024, en comparación con 2018, el presupuesto para la educación se incrementó en 35.1% y 5.5% en comparación con el año pasado. Además, con el fin de evitar la deserción escolar, se otorgan becas en educación básica. Y vamos otra vez a los datos. De 2019 a 2024, 10.8 millones de niñas y niños han sido beneficiados con una inversión de 173 mil millones de pesos. Mientras que para educación media superior en el mismo periodo se han beneficiado 11.4 millones de jóvenes y se han invertido 179 mil millones de pesos. Aunque intenten tomar temas de coyuntura para desacreditar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, miren, ya no funcionan estas estrategias. Con pruebas y datos son fácilmente desmentidos. Y si me pueden hacer, por favor, el favor de pasar otra vez este tuit que publica el señor Bácoff. Y dice, la única manera de diseñar buenas políticas gubernamentales es basarse en evidencia y datos duros, los que le estamos dando para desmentirlo, y no en ocurrencia. La función del instituto, ya extinto, era generar dicha información. ¿Qué creen? También era poner a competir empresas del mismo dueño y ganar licitaciones millonarias. Pero bueno, vamos con la siguiente, por favor.